Alta Densidad con Carlos José Monzón. Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Gatos, atardeceres y caras felices están perdiendo la batalla frente al verdadero boom en Instagram, el fenómeno InstaFood. El café mañanero, una comida gourmet, un helado gigante. Cualquier plato de comida es bueno para saciar la glotonería visual de las redes sociales. Pero como suele suceder en el mundo de la fotografía, no todo es apuntar y disparar. A continuación, te daremos unos trucos para que transformes esas simples fotos de alimentos o recetas cotidianas en auténticos objetos de deseo. Ingredientes frescos. No es lo mismo compartir un simple jugo de naranja que resaltar el hecho de que sea un jugo natural de frutas. El truco es tan simple como colocar una rodaja de fruta fresca junto al vaso. Favorecer los contrastes. El mundo de la alimentación te regala un abanico enorme de tonalidades y lo mejor será favorecer el color puro de los productos contrastándolos con otros y con el resto de elementos que aparezcan en la composición. Utilizar fondos simples y lisos. El fondo puede servir para jugar con el contraste, pero fondos sobrecargados pueden desviar la atención del foco principal de la composición. Utilizar fondos simples y lisos es la clave para destacar nuestra receta. Iluminación, zoom y enfoque. Incluso las recetas que no son gran cosa pueden transformarse con un adecuado uso de la iluminación, del enfoque selectivo y del zoom. Esto nos permitirá centrar la atención en detalles del plato o hacer que las raciones parezcan más grandes. Como las fotografías no tienen sabor, tenemos que conseguir que el plato entre por los ojos. Interacción con el producto. Las recetas se preparan para ser degustadas. Destacar el lado humano en las fotos de alimentos a través de la interacción con la receta sirve para transmitir que el plato está listo para comer y que está rico. Manos y bocas pueden compartir protagonismo con los ingredientes y darle un toque especial. Elegir el mejor momento para compartir. A cada comida le corresponde una hora. Un buen ejemplo para este punto esencial es el desayuno. Compartir una foto de cereales con leche a las 9 de la mañana probablemente tendrá mejores resultados que hacer lo mismo a las 3 de la tarde. Elegir el mejor momento para fotografiar. Si es verdad que a cada comida le corresponde una hora, también es cierto que tienen un momento fotográfico. Por ejemplo, mostrar unos cereales remojados puede no resultar apetitoso, pero si mostramos la leche cayendo sobre el cereal, captaremos un momento visualmente atractivo y diferenciador. Utilizar ingredientes fotogénicos y de tendencia. Unas uvas tienen poca garantía de atraer muchos me gusta, salvo que sea 31 de diciembre. En cambio, existen alimentos que están triunfando en las redes y no solo en las redes sociales. Las piñas son protagonistas absolutas de esta temporada en internet, en los estampados de moda y en las portadas de revistas. La piña es un alimento que está de moda. Practicar la dieta sana. Mostrar explícitamente los ingredientes saludables que componen nuestras recetas es una corriente en alza. Alimentos sin lactosa, sin gluten, vegetales y frutas son un fiel reflejo de una alimentación sana. Encuadre elaborado. No todo vale en el universo InstaFood. Si bien es cierto que podemos captar un estupendo cuadro del café mañanero, los seguidores de las cuentas de InstaFood son exigentes y preferirán ver un café humeante o espumoso y hasta decorado. Encontrar un ángulo diferente. Que distinga nuestras recetas, o que es lo mismo, lograr que nuestras recetas se identifiquen como nuestras sin necesidad de consultar quién es el autor.
Encuentra este y otros trucos interesantes visitando la sección Ayuda en altadensidad.com. Al regreso, en Alta Densidad. Así se pone a prueba el blindaje de una patrulla de policía. Con el nuevo avión hipersónico de Airbus, volaremos de Londres a Nueva York en una hora. No te desconectes. Alta Densidad. ESET es tu completa protección para Internet. Con soporte técnico gratuito en Venezuela. Disfruta de Internet. ESET te protege.